Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo la están pasando el día de hoy? Espero que la estén pasando muy bien. El día de hoy en el canal estamos estrenando una sección que es acerca de cosas que me han pasado en la vida, eventos que he ido sobrellevando. Y pues bueno, al menos ahorita yo tengo una historia muy interesante, creo yo muy interesante, que después esto sí también lo pienso hacer una sección exactamente. Ahorita van a ir viendo de qué les voy hablando. Sección de las pendejadas que te han pasado en la vida, ¿no? Exactamente. Ah, pues dentro de esas cosas raras, maravillosas de la vida, tuvimos la oportunidad de ingresar a un plantel. ¿A un plantel militar? Bueno, para empezar, soy Noel. No sé si yo salí hace 4 videos, creo, cuando fuimos a Jico. Entonces, con este de Arturo tengo un par de historias no sexuales para contar. Y pues desde muy morros nos fuimos a una escuelilla ahí, una escuela de gran prestigio en México, que en ese entonces era la Heroica Escuela Naval Militar, ¿no? Sigue siendo. No, entonces ya es la Universidad Naval, güey. Ah, ok. Ajá. Pero bueno, el caso de esta sección de Arturo, que le voy a echar la mano aquí a mi compita, porque pues es el segundo video que salgo, es contar, ¿no? Cualquier cosilla que te haya pasado en la vida, que haya marcado algún punto de alguna etapa, ¿no? De tu aprendizaje. Imagino que, al menos para mí, esa etapa fue una etapa bien, bien bonita y que, pues, fue un parteaguas para lo que ahora soy, yo creo. Sí, claro, fue una parte muy formativa, porque claro, ahí fuimos a en la mera adolescencia. Sí, cuando estás bien en el cotorreo, cuando estás bien en el desmadre. Ajá, que estar encerrado no es una buena opción, a lo mejor. Pero pues nosotros lo intentamos, nosotros quedamos, vivimos ahí 3 años. Exactamente, hay que aclarar ese punto, ¿no? Que ingresamos en tal año y simplemente duramos pues 3 años. Bueno, yo duré 3 años ahí. En total. En total, pero la carrera es de 5, ¿no? Y es una cosa la escuela y otra cosa es lo que viene después de la escuela. Y si lo sabemos es porque pues, nos seguimos llevando con pues gente, personas. De la generación. Después de tantos años, ahí haces como que una amistad bien, bien bonita y bien fuerte con personas, con la gente que compartes, pues, tu día a día, ¿no? Tu dormir, tu comer, tu correr, tu estudiar, güey, hasta cagar juntos, cabrón. Entonces, pues, creo que de ahí sale gente que, una hermandad, y es un rollo completamente distinto a lo que es la escuela. Pero, pues, nosotros vamos a contar en ese entonces, que fue en 2008. Entramos en el 2008 la primera vez. Ajá, 2008. Bueno, en mi caso, la primera vez yo entré en el 2008. Ajá. Salí al primer semestre y regresé en 2009. Y ahí me quedé hasta segundo año. Y en mi caso, yo intenté entrar 2 veces. Quedé en la segunda. La primera vez que intenté entrar fue en 2007, con la generación 2007. No quedé por rollos médicos, que tenía ahí el tabique de nariz. Y hice el intento otra vez para la generación de 2008 y ahora sí, pues ahí quedé. Ya una vez que me habían operado la nariz, pues ya quedé en el 2008 y mi generación es la de 2008-2011, si no me equivoco, y es la primera generación de mujeres, ¿no? Uh-huh. Precisamente es un detalle bien, bien bonito, ¿no? Que fue la primera generación donde entraron mujeres pues al mismo plantel que años había sido siempre para nos tocó ver esa transición, nos tocó ver a lo mejor claro. Pues algo bonito, algo como... Nos tocó ver lo bonito histórico. Y nos tocó ver también la transición de ahorita, que eso tiene 10 años, güey, ¿no? Más, ¿cuándo tiene? Ajá, como entonces, en ese entonces no estaba todo este rollo del movimiento, del feminismo y tanto desmadre de la mujer, ¿no? O sea, como que apenas empezaba a incluirse en el rollo de la milicia. Entonces fue un... Yo recuerdo con las caras, güey, de la banda, ¿no? Como no sabía qué hacer con las mujeres, tanto oficiales, los mismos cadetes más antiguos. No sabía ni qué onda, qué hacer, cómo tratarlas, ¿no? Fuimos encontrando, bueno, se fue encontrando el punto de equilibrio, ¿no? Exacto, bueno, me imagino que ahorita ya debe haber un punto de equilibrio, pero en ese entonces era un... Puto, desmadre, loco. Sí, claro. Desmadre, la gente, o sea, no estamos hablando mal de la escuela, simplemente es la transición que era inevitable para poder adaptarse a una escuela que había sido pues, más de 100 años, para únicamente puros hombres, imagínense. Entonces, cuando entra una generación de cuántas mujeres, como de 30, ¿no? ¿Cuántas eran? 30. 30 y tantas mujeres, no recuerdo. Pero quien lo esté viendo pues nos va a corregir, porque la verdad no tengo exactamente los recuerdos precisos, ¿no? De ese rollo.
pero sí era la primera, fue la primera generación de mujeres, ¿no? No fue un desmadrito. O sea, probablemente nosotros conozcamos en un futuro a la mujer que es la secretaria de Marina. La primera secretaria de Marina. Sí, lo más seguro. Debe ser. Quien nos esté viendo y sabe que va por allá. Te mandamos un saludo. No sé si te acuerdas de nosotros, somos unos pendejos, pero pues aquí estamos. No concluimos. Bueno, el punto es, a ver, yo te voy a contar mi historia desde... O empiezas tú, pues ya. Empieza tú. Bueno, pues ya, historias que te marcan la vida, ¿no? Ya empecé el proceso de este pedo en el 2007, como les decía. Intenté hacer el examen, o más bien lo hice, pues hice el primer examen, el examen... académico, y de ahí eran dos fases hasta donde nos quedamos. La verdad ni siquiera investigamos eso, güey, si siguen siendo dos fases o ya es una y todo, qué pedo. Pues lo único que sé es que, por ejemplo, cuando nosotros entramos, el proceso era de 15 años a 18 años para tú poder entrar. Puedes pedir prórroga de los 14 o si tenías más de 18. Ajá, sí, ya, es verdad, claro. Sí, era de los 15 a los 18. Entonces yo intenté entrar a los 15. Ajá, en el 2007 hice el examen académico. En ese entonces era el examen académico en la escuela, porque, les repito, era dos fases: el académico, y de ahí te ibas una semana a la escuela, ¿no? Uh-huh. A hacer el otro académico, el físico, el psicológico y el psicométrico, y no sé qué tanto más, además, ¿no? Y el. Eran cinco, me acuerdo que eran cinco exámenes, ¿cuatro? No, ajá, el físico, médico, otro académico, el psicológico. Y era una entrevista. Y la entrevista, ¿no? Creo, ¿no? Bueno, sí, quien está ahí por ahí sabe mejor ese. Ajá, tomen en cuenta que esto ya nos pasó hace un rato. Imagínense, ya se fue 13 años. Sí, ya. Entonces, bueno, intenté hacer el examen. Me acuerdo que las filas eran, pues, bastante largas. Quien le haya tocado en el Museo Naval de Veracruz, en ese entonces yo soy de Orizaba. Ah, por aquí debe de haber alguna imagen donde haya gente formando ese día, porque es impresionante. El Museo Naval, quien es de Veracruz lo sabe, le daba la vuelta. Sí, era mucha gente. Se iba para otra cuadra, le daba la otra vuelta a la cuadra. O sea, era un proceso de selección durísimo. Era todo un día. Era todo un día. Por ejemplo, nosotros, como éramos de Orizaba, la segunda vez que él intentó entrar, que fue la que quedó, yo fui con él. Ah, sí, lo recuerdo. Nos quedamos con otro compita, Gerardo. Gerardo, saludos. Ese güey se puso una peda con nosotros un día antes de ir al examen. Ah, sí, estamos siempre de joder. Bueno, no, ni siquiera fuimos tan. O sea, no, una chelita. Sí, lo tomamos. Sí, sí, obviamente era algo muy serio para nosotros. Entonces, simplemente. Pues sí, nos echamos unas chicas y llegamos, pues, chidos. Pero también nos quedamos cerca del... A las cuadras, del casino naval en ese entonces. Sí. Bueno, entonces, ¿qué me quedé, güey? Empecé en el 2007, ¿no? Bueno, hice el examen. Ahí en ese... Es que hay diferencias en ese año, güey. Porque en la primera vez que yo intenté hacer el examen, las dos pruebas fueron en la escuela, güey. Recuerdo, güey. Entonces, cuando yo llegué a la escuela fue, no, mames, qué pedo. Esto es pinche Call of Duty, güey. Fue bien un... Porque obviamente conocí la escuela muchísimo antes y la verdad me dejaba guiar, o me gustaba mucho el rollo de los juegos de guerra y todo este rollo. Entonces, aparte que lo traía ya en la sangre, ¿no? Algo traía yo en la sangre, como que quería, me guiaba como con la visión de las armas, no sé. Bueno, el punto es, llego a la escuela y digo, güey, esto es pinche Disneylandia, güey. Está súper verguísimo. Otro pedo, ¿no? Otro pedo. Y me enamoré, me acuerdo que me enamoré. Entonces, llego a la segunda fase, paso al primer académico, llego a la segunda fase, que era una semana en la escuela, y pues, eran unas pruebas muy chidas. Estaba chido, estaba interesante el ambiente, ¿no? Vamos a decirlo así. La verdad, si te gusta ese pedo, o sea, si sabes a lo que vas, lo disfrutas. O sea, disfruto desde el primero hasta el último momento. Ya de que, por ejemplo, en mi caso, que pues me salí, y pues no pude continuar por X ya razón, pues ya es porque gente pendeja como yo, pues lo hacen, ¿no? Pero si tú vas enfocado a ese rollo, a lo que todo lo que implica estar 5 años ahí metido, lo disfrutas, ¿no? Entonces, eso a lo mejor lo que a mí me faltó en algún momento. Pero bueno, en la segunda fase, ¿qué pedo, güey? Fui a la escuela, me acuerdo ya, para no hacer las más largas, a la salida para saber si quedabas o no, porque es la diferencia que te digo cuando entré contigo. Cuando entré contigo, era por internet todo, güey, toda la línea. Y me mandaron un correo. Exacto, ajá, y también. Y me acuerdo que me mamé cuando estaba viendo la compu. No mames, sí quedé, güey. Y cuando la intenté por primera vez, todo era en la escuela, güey. O sea, el mismo domingo que te ibas, te decían con un sobre si habías quedado, ¿no? Entonces, si te daban un sobre gordo o un paquete de papel gordo, así, un chingo de hojas, pues quería decir que
quedaste, ¿no? Tú desde ahí veías, güey, antes de que... No, Ángel García, no, ve, nada más una hoja, güey, ya vale, güey. Y pues ahí te decía, usted no está para que aceptado por charla, tal, tal. Entonces imagínate todo el pinche martillo cuando te ibas desde la escuela al puerto de regreso, güey. Ibas con toda la banda que se había quedado y con los que no. Pero la banda súper feliz, no, yo sí quedé, que no sé qué. Y yo bien triste ahí llorando, diciendo, mami, no quedé. ¿Y tú qué pedo, carnal? ¿Quedaste o no? No, güey, no me quedé, güey. Y todo así, ya está cantando el himno y todo el pedo. Y yo así, no, mames, qué culero. Pero pues eso me dijo, no, al próximo año, a ver qué pedo. Pero bueno, esa fue mi historia. La historia que viene, pues la compartí contigo, entonces, pues tú cuéntale. Ok, la primera vez que yo intenté entrar, yo tenía 15 años. Yo soy un año más joven que él. Aunque no lo crean. Ah, es cierto. Pues yo me acuerdo que llegó Noé a la escuela, bandita de la Veracruz. Saludos. Ah, claro, íbamos en la... Ahí lo conocí, mi compadre aquí, en la Veracruz. Una escuela de monjas. Yo vine de una escuela, de una clínica, de una... Miren, de una escuela de monjas, nos fuimos a meter algo mucho más perro. O sea, nos fuimos a meter una disciplina durísima. Super dura, güey, sí. O sea, si por ahí tú también tienes la historia de haber ido a una escuela de monjas, vas a decir, ay, las monjas. Pues, güey, eso multiplícalo como por mil, ¿no? Es que era otro ambiente totalmente distinto, güey. Pero la Veracruz... Yo venía de una técnica, güey. Es lo que voy. De una escuela pública. Toda mi vida fue una escuela pública. Yo pensé que llegando a la escuela de monjas iba a ser, ¿no?, pinche control. Y sí, pero la banda estaba más carísima. Pero ya es otro tema. Es otro tema. Para otro tema que dije, para cuando yo llegué dije, güey, no, ma. Yo pensé que venía que me amarraran las manos, ¿no? Pero es otro tema. En fin. La Veracruz es otro pedo, también. Las amamos, monjas. La gente así también fueron par de... Cuando intenté entrar a la escuela, estaba en la Veracruz. Entonces, fue mucho apoyo también de las madres, me acuerdo, cuando sí. No quería regresar. La banda ya sabía qué pedo conmigo. Pero bueno. Pues llegó Noé y nos contó de la escuela naval. Y yo me acuerdo que le dije, no manches, a ver, ¿dónde está eso? Cuéntame un poco más. Y me dijo, mira, busca acá, busca los requisitos, va a ser como por... ¿Junio? ¿Julio los exámenes? Los exámenes eran entre abril y junio, un poquito antes, yo creo que mayo o abril. Era mucho calor, me acuerdo que hacía un chingo, hacía mucho calor, perrísimo. Entonces yo creo que era como marzo, abril, mayo. Sí, es cierto. Y entrabas en agosto, güey. Sí, tienes toda la razón. Entonces yo me acuerdo que llegué a mi casa y le dije a mi mamá, mira, Noé me contó que hay una escuela naval militar, que no sé qué. Y ya se me queda viendo y me dice, tú, cadete... Le digo, pues sí, no, ¿por qué no? O sea... Por aquí van a ver una foto, perdón. Ajá. Van a hacer foto de todos, o sea, algún punto. Sí, lo que ahí tengo varias, no sé, se las paso con Arturín. Ajá, perdón. Y y me acuerdo que me dijo, pues, seguramente te vas a ir a echar desmadre al puerto, ¿no? Yo te acompaño. Y dije, ok, va. Cuando... Bueno, son una serie de papeles, ya para... Ahorita para estos tiempos ya ha ido cambiando, pero básicamente era... Yo imagino que ahorita ya todo es electrónico, güey. Uh-huh. Antes era, sácate copias de... Y acta de nacimiento, ajá, donde vive... Estoy diciendo, hace 13 años, o sea que ni siquiera tiene mucho. Pero ese cambio de medios electrónicos o de cosas digitales a los el papeleo que era de antes, que más en esos rollos que era de gobierno y... Ajá. Eran desmadres, o sea, llegabas con unas cosas así de... Te tenían horas formando porque sí, era sí, captura sí. De datos. Sí, claro, sí, sí, sí. Sí, era un cotorreo chido, era un buen desmadre. Bueno, yo me acuerdo que fui, entregué mis papeles, me dijeron, pues es tal fecha el examen, me puse de acuerdo con Noé, con Gerardo, otra vez, saludos. Sí, chido. Ajá. Ya pues nos metieron al casino naval. El casino naval, para quien no lo sepa, pues básicamente es un salón de fiestas enorme, pero enorme en Veracruz, en el centro de Veracruz, es casi una cuadra. Repito, eso fue hace 10 años, ahorita debe estar súper más chingón. Sí, pero ni siquiera sé si está ahí todavía. Debe estar en un casino naval, quién sabe. Ah, pues ya nos metieron. Lo echaron a verga. Había una mesa redonda donde te metían con otros 20 güeyes, tal vez, donde después terminabas comiendo. Oh, sí, ¿no? Con eso. Y agarrabas y pues era un ceneval. Pero ellos te decían así como de, güey, pues si pasas las respuestas estás compitiendo contra ellos. Entonces en algún punto pues yo nada más preguntaba así, pues la que tenía así mucha duda, 140, y alguien me decía, es la A.
y alguien decía, no manches, ¿no? Y así, entonces fue un poco más, bueno, es que no sé. Para mí, yo sí me preparé un chingo, la neta. No, yo no. Yo sí, la neta, quería, algo sonó en la cámara, ¿no? No. Uh-huh. Bueno, yo sí, la neta, creo que de ahí, ese para ese examen, esos dos exámenes han sido lo que más he estudiado en toda mi vida, güey. En toda mi vida. Y de ahí ya no le contamos los que pasamos adentro, ¿no? Y que nos quedamos a la mitad, güey. Me imagino el cuarto, quinto año hubiera sido... De aprender cosas. Pero para esos exámenes recuerdo que me maté estudiando, güey. Sí, fue una cosa. Creo que lo que no aprendí en primaria lo terminé de aprender para esos exámenes. Pues, por ejemplo, yo cuando fui, pues no me preparé. Entonces pasé, ¿no? Me llegó un correo y fue como de, pues, ven, sácate radiografías... Sí, todo. Exámenes de sangre. Pues todo, los exámenes. Radiografías de cuerpo completo, de tus pulmones, sí. De todos tus huesos. Que a final de cuentas también te los terminaban haciendo ya. Pero uh-huh. Pues eran, yo creo que me imagino que era para que llegaras. Para ir nada más sacando así. Sí. Entonces. Pues estábamos ahí en el casino, fue un examen de. Yo creo que como unas 2-3 horas. Más, fueron como 3-4 horas. 3 horas, yo me acuerdo que fueron como 3 horas. Y bueno. Y ya pues les digo, nos llegó un correo, nos tuvimos que sacar radiografías, por tuvimos eso, que prepararnos ya un poco más. Perdón, me acuerdo que tardaban como 2 meses en darte las pinches respuestas. Entonces yo recuerdo que ese entonces me fui a. Creo que estaba en Ensenada. Estaba en Ensenada y estaba. Apenas y había todo, más bien todavía existían los cafés de internet, güey. Uh-huh. Salía de la casa de mi tío saludos. Y me iba a checar si ya estaban los pinches resultados, güey. Y no pero estaban, cada y rato, no estaban, y no estaban. Sí, güey, terminé viendo los sonorizaba, ¿no? Cuando regresé en Ensenada, pasaron 2-3 días y ya los vi aquí, güey. Pero te daban los resultados por internet, ya fue la primera vez, me imagino yo. Sí, me imagino, fue la primera vez en la historia de la escuela naval que. Dieron los resultados por medio electrónico, güey. Entonces te llegaba un correo. No es cierto, no te llegaba un correo, güey. Tú entrabas. Yo me acuerdo que entrabas a la página de la SEMAR, güey, y le ponías tus claves. Tu clave de. Tu número de acceso, güey. Y ya ahí te decía, usted fue aceptado en un chat. Y dice, usted fue aceptado, pase aquí. O haga clic aquí para descargar toda la información correspondiente. Y era un pinche de más de un PDF. Uh-huh. Donde te daban todo lo que tenías que hacer, güey. Todo lo que tenías que llevar. Que unas botas, que limpie del cepillo sepa el arma, que piedra pómex, güey, que... Piedra polish, perdón, güey, que tal ropa interior, tales números de tenis, tal número de tenis, que playeras zapatos lavados, negros, zapatos blancos. Exactamente, era un mar, pero obviamente era para que no entraras como civil, ¿no? Uh-huh. Ya estando adentro, pues... Te daban una beca al 100%. Todo es lo más chingón del mundo. Te pagaban por vivir en un lugar mágico. Te daban comida, te daban vestimenta, te daban educación, te aseguraban un trabajo, te aseguraban una vida. Te aseguraban una jubilación. Todo, yo hasta la fecha, yo no creo que haya cambiado. Te conviertes en un dios, güey. No queremos. Mover sus actividades, pero sí, sí. La neta es la escuela más alta, ¿no? De la moderna. No hay algo más arriba de eso. ¿Quién de ahí sale el secretario de Marina? Quien sale de esa escuela es lo más. Es lo mejor de lo mejor. Ajá. Había muchas escuelas, ¿no? Entonces, ahorita creo que ya está todo unido en la Universidad Naval, que es Si no me equivoco, ahí ustedes me ponen que sigue siendo cuerpo general, infantería de marina, logística, creo que hay aviación, creo que hay mecánica y creo que ahí está la enfermería también dentro. Ya está dentro. Creo, no estoy tan seguro. Ahí corrijan los comentarios. Pero ya es un grupo, es un chingo de carreras más, güey. Cuando estábamos nosotros, nada más era cuerpo general e infantería. Y antes de nosotros era otro rollo, era nada más estaba cuerpo general, ¿no? Infantería marina estaba en Carpizo. Y antes, hace un chingo de tiempo, estaba aviación naval en la escuela. Uh-huh. Pero sí, hace un chingo de tiempo. Entonces, ya se volvió incorporando, me parece. Ahorita creo que sí, creo, no estoy seguro. Ahí ustedes me podrán decir. Pero bueno, entonces, entramos a la escuela, güey. Ya, una vez, ya estamos adentro. Llegamos como pinches potros. Llegamos como es como una emoción fuerte, es una emoción potros, de que son potros, qué va a pasar. Vamos a decir que son potros, porque potro así se le llama a los de primer año. Ajá, los de nuevo ingreso son potros.
No sé si todavía ahorita se siga. Porque ya cambiaron muchos rollos de los derechos, derechos humanos. Cuando entramos, no sé qué carrera. Cuando entramos, estaba en auge, ajá. Sí, sí. Estaba como que esa lucha de entre si qué se podía hacer y qué no. Sí, me explico. Pero antes de nosotros, sí fue. No había control. Fue. Salías ahí hecho una roca. O no salías, yo creo, ¿no? Sí. ¿Salías? No, pero toda la gente que salía antes. Bueno, igual. Y yo también voy a hablar, yo desde mis tercer años, que son cuando yo entré, que ahorita es la generación de. Ustedes ya saben quiénes son, si es que me reconocen. Esos cabrones, no mames, tienen mis pinches respetos hasta la fecha, güey. Y yo creo que. Si no me equivoco y no pasa algo más, y ustedes sabrán también qué onda con el interior de la escuela, pero esos güeyes creo para mí que fueron los últimos de las generaciones que fueron. Más pesados. Sí. Forjados con acero. No conozco ahorita, ustedes sabrán, pero esos cabrones, ustedes sabrán quiénes son. Esa generación que nada más había 13, era 13 SGs. No, esos güeyes eran. Por eso era una generación enorme que fue reducida. Ajá, fueron reducidos y habían 50. Nosotros, cuando salió la generación de nosotros, eran 100, creo, ¿no? De esa generación, el promedio yo creo que era como de 100, entre 50 y 100. Y de esa generación nada más había 30, ¿no? 30 y tantos, si no me equivoco, no recuerdo bien, pero si no, ustedes saben de quién estoy hablando. Esos güeyes, no mames, tienen mis respetos, güey, la neta. Sí, sí. Pero sí hubo ese pique o ese cambio, güey, en. Sí, nos tocó una transición rara. ¿Sabes qué estaría chido? Traer a alguien de la escuela, o sea, invitarlo y que nos diga, de a partir de cuarto año para acá fue esto, yo me acuerdo de eso. Porque seguramente hay cosas que nos acordamos en nuestra manera y cuando sales de ahí, pues la tomas de otra forma, ¿no? Yo creo. Carnales, si están viendo esto y manden un WhatsApp, igual si quieren salir, pues, y no quieren salir así, pues podemos tapar. Hay un momento que es hasta diputada, güey, que está, no sé cómo, si siguen en el activo, pero tengo ahí un así lo, no sé si mencionarlo, ¿no? No, bueno. ¿Quién sabe política? Dicen que no. Bueno, alguien ahí que sabe que estuvo en la escuela, egresó como, si no me equivoco, como logístico, y ahorita está candidato a diputado, creo que es de su ciudad, pueblo, no sé. ¿Sabes quién eres? Entonces, pues hay banda que no creo que le importe, pues, que se haga su cara, güey. O sea, ahí banda, es tu decisión. Ajá, pero pues sí, bueno, hay de todo. Entonces nosotros le vamos a contar lo que vivimos desde el primero, bueno, yo desde el primero a tercer año. Tercer año, segundo ingreso. Segundo año. Yo decidí salir por mis propios medios. Ahí, de un día simplemente me castré y dije, ya no quiero estar acá. Mis papás no tenían como que también impedimento para que me regresara a mi casa, entonces me dijeron, regresate, no hay bronca. Yo también agarré eso y dije, yo no quiero estar acá, quiero hacer mi vida allá afuera. Bye. Entonces tenía 19 años cuando me salí, güey. Una pendejada. Pero aprendizaje nada más. Yo les voy a contar la mía, pero al final del video, porque muy probablemente chille. Es que no manches, neta es algo, fue algo bien duro, güey, para mí. Cuando me salí, o sea, imagínense, banda, que por ahí me enteré que después, todavía después, de que entra una persona, de un millón entra una persona, güey, ¿no? De un millón que lo intenta en todo México, nada más entra una persona. Entonces imagínense cómo me sentí, güey, cuando salí y dije, no mames, qué pendeja. Cuando yo salí, me dieron mi baja, llegué al departamento que estaba, mi papá estaba rentado en Veracruz en ese entonces, y me acosté así en la cama y dije, no mames, qué pendejada acabo de hacer, güey. Ahí empezó un proceso de mi vida que fue un martirio, güey. Realmente, porque no me recuperé al momento, me recuperé a los años, ya después de encontrar una estabilidad, no estabilidad, no, un sentido a la vida después de eso. Porque hay banda que nos traumamos con eso, ¿no? Sí. Yo creo que todos, güey. Todos tenemos ese trance. Miren, todos, el wey. Propósito de este podcast, a lo mejor también, es decirte a ti que lo vas a intentar, que si llegas a entrar, o tú que ya estás adentro, hagas todo lo posible por salir. Sí, güey. Se te dio una oportunidad enorme en la vida, única en la vida. Va a ser un dios en la vida, hermano. Sí. Si me hubieran dicho que venía después de salir, no me hubiera salido. Ni de pedo, me aguanto el castre que sea y sin fallas salgo, güey. Hay veces que quisiera despertarme y decir, ¿dónde estoy? Es la escuela, no mames. Ya no, ya pasé por ese trance, ¿no? No, yo sí. Duró un rato, porque estoy seguro que no son todos, güey. Sí. La banda que conocemos, que al menos yo conozco y que tú también seguramente, güey, que salieron o que los corrieron, todos tienen
algo que ver con la milicia. O son náuticos, o son policías federales, güey. O son... están en, tengo un compita que me acuerdo que iba conmigo a la primaria, Galán, y que ahorita es algo de aviación, güey. Ajá, entonces el vato también creo que lo corrieron, ¿no? Si no me equivoco. Y terminó, a huevo, siendo algo de la milicia, güey. A nosotros, ¿no? Yo lo intenté en su momento, pero mi orgullo también me dijo, si no regresas a la escuela, no mereces regresar a ningún pinche lado. Entonces, también ya estaba haciendo otra cosa. Pero, sí, güey, todos tienen algo. Yo todos, intenté entrar todos, a las aduanas. Ah, a revisar, bien, que no hubiera drogas. Ah. O sea, todo algo, vos sales y te quedas con esa pinche espinita. Al menos sí, hasta la fecha, ya controlado, pero me quedo todavía con esa pinche espinita. Sí, no sé qué vaya a ser de la vida, o sea, realmente no sé si vaya yo a llegar a algún, o vayamos a llegar a algún nivel así, que YouTube nos dé para vivir, que vivamos un sueño. Yo no, pero... yo ajá. Bueno. Pero... como que siempre se queda esa espina, porque sí, te estuviste rodeado de gente muy, muy capaz, ¿no? De gente muy... cuentas historias, escuchas historias, güey, de banda que pues son tus profesores, que obviamente ya han estado en el activo años, algunos, y eso se ve más cuando llegas a una, voy a ver otra vez en mi caso, cuando llegué a infantería, hubo historias de banda, de maestros que me quedaron, pero yo quiero estar ahí, güey, yo quiero hacer eso, yo quiero vivir esa pinche adrenalina bien cabrona, güey, ¿no? Y cuando estábamos ahí, recuerdo que era en el trance de don Felipe Bacardí Calderón, ¿no? Saludos. Entonces, imagínense, en ese entonces era la lucha contra el narcotráfico. Contra el narcotráfico, estaba duro, ¿eh? Pues una cosa durísima, y te enterabas de qué, y tú decías, yo quiero ya salir. Ya sí, para, nos entrenaban duramente para eso. Para ir. Ahí estás en una mentalidad súper dura, es como de eres lo mejor de lo mejor. A mí no me tocó ese pedo, pero la banda que pues terminó como infante, güey, también me tocó en barradita, así nada más, barradita y nada más apenas, güey. La banda que era infante, güey, o sea, que terminó como infante y nada más hizo un semestre de infante, pues no me imagino lo que yo te estaba viviendo, güey, y todo lo que, pinches historias, yo nada más las escuchaba, güey, esos güeyes ya las están viviendo, y tú también, ¿no? La banda que tienes, güey, imagínate. Pues, a ver, vamos a regresar un poquito al tema. Ya nos fuimos otra vez a la verga. Nos fuimos mucho. Pero, por ejemplo, ya después de que entras, es como muy gradualmente lo que te van dando. Los primeros 3 meses vives de Mahón. Mahón es un... sí, es un uniforme azul. De marinera. Ajá, con una tela como de... un poquito como más ahorito de la máscara. Ajá, como de franela. Entre mezclilla y franela. Te ponen un pañolón. Te enseñan a cierto modo y todo el pedo. Es súper difícil. El pañolón se puede quemar, es una tela muy delgada. Luego, obviamente, pues de tela plástica, ¿no? De tela acrílica. Bueno, ajá, entras, güey, pero entras obviamente de civil, ¿no? Siendo una bestia, güey. Desde que entras, te ponen al tiro. No, no vamos a entrar en detalles, te ponen al tiro. Te dicen, a ver, ven, te vamos a cortar el pelo. Repetimos, quien va a entrar a este pedo porque sabe o... sabe lo que vas. O es recomendable que vayas sabido y enterado de todo lo que te... lo que puedes pasar ahí adentro, ¿no? Sin llegar a otra cosa, ¿no? Sino simplemente la vida dura de un militar. ¿No? Tú sabes y tienes que aceptar todo lo que implica. Porque sí, hay un chingo de banda que me acuerdo que en ese entonces que pues salía de... pues llorando, güey, ¿no? Por no decir otras palabras. De unos días. Y parecía, sí, incluso llegaban a perjudicar a terceros, güey, pero pues había banda que no sabía, o sea, veía perfectamente que no estaba enterado a lo que iba, güey, ¿no? A mí me pasó en el tema del encierro, güey, no en otra cosa, ¿no? A mí me pasó en el tema del encierro, pero había banda que les pasaba, pues, en tema de, pues, la forma en que te educan, güey, ahí, güey, la forma que te forjan, güey. Entonces, también está el factor que, por ejemplo, hay gente que llega de muy lejos. Claro, sí. Familiares. Aparte super morro en ese entonces. Yo creo que también 15 años. Según yo, la tasa, bueno, según lo que deduzco, güey, entonces te desmadre. La tasa de banda que se iba, los desertores. Ajá, no desertores, la banda que se daba de baja en los primeros meses. En el primer año, vamos a ponerlo así, güey, porque me recuerdo que en las primeras semanas eran banda que filas y filas que se iban, o sea, que neta que se iban, güey. Y de una generación que entraban 500 quedaban 100, ¿no? 100 y tantos, 200. Entonces, la tasa de esta era muy grande y yo creo que un factor, güey, de eso era que, pues, que entrabas muy morro, güey. Entrabas con una inmadurez bien pendeja.
Claro. Llegas a los 18 y más o menos ya sabes qué quieres con tu vida, ¿no? No que llegas a esa edad y no sabes ni para dónde mirar. Pero bueno, entonces entras y ¿qué onda? Pues ya después de los 3 meses te dan la faena, que es el uniforme blanco. Pero para todo esto, el primer día, pues tú estás de civil, escuchas historias, ¿no? Escuchas historias macabras que pasan ahí adentro. Oh, y te imaginas de todo, aparte. Ajá, pues hay muchos chismes. Allá el chisme se llama chole. Hay muchos choles. Entonces, pues tienes miedo de qué va a pasar allá adentro. O sea, tienes miedo a lo mejor de decir, güey, aquí puedo quedar, ¿no? O me puede ir muy mal, o sea... Pues imagínense que llegan a un lugar... Que no sabes qué hacer. Tú todo bien, bien pinche... Bambi, güey, vamos a ponerlo así. Todo bien pendejito. De secundaria. Imagínense un pinche mocoso de secundaria, prepa. Primer semestre de prepa. Todo flaco, ñengo. O sea, yo, madre, yo me veo ahorita. Todo así pinche ñengo, la verdad. Y que todos... Llegues, adiós, papá, adiós, mamá, este pinche chingón. Y ya, estoy en la escuela. Y de repente, ¡fum! Tu pinche madrazo de realidad, güey. Gritos por acá, gritos por acá. Es algo bien chingón, o sea, si te digo, otra vez repito, güey, si te gusta, güey, lo tienes, lo ves y dices, a huevo, llegué al cielo, güey. En algún momento te traen al tiro, en algún momento es como, sí, a huevo. Sí, todo sí, te sirve, te pone. Es formación. Tú cuando entras a un lugar, a todos los que están arriba de ti es mi cadete, mi teniente, mi capitán, mi almirante. Te forjan un respeto, ¿no? Un respeto, claro, y tú también te vas dando cuenta lo difícil que es llegar al siguiente nivel. Exacto, entonces lo valoras un chingo. O sea, si es como de no es cualquier persona la que estoy saludando. Imagino que lo vas valorando más a un chingo, ¿no? O sea, por ejemplo, todavía veías un segundo año y decías, güey, ¿por qué me estás molestando? No tengo por qué respetarte. Un tercer año ya decías, bueno. Pues sí. Pero bueno, entras ya, ahí y luego qué pedo. Bueno, por ejemplo, de ahí pues te agarra un quinto año o cuarto año y tú tienes que ser su hijo, como así. Él es tu... Vamos a suponer que él va a ser tu... Tu papá. Tu tutor. Aunque ¿no? Él te va a enseñar todo lo que es necesario que aprendas o que sepas para iniciar en la vida de la milicia. Obviamente, repito, llegas siendo un pinche pendejo. Todos, aunque seas hijo de militar, lo que sea, llegas siendo un pinche pendejo. Entonces, te enseñan desde cómo pulir tus zapatos y volviendo a repetir otra vez, les vamos a hablar desde hace 10 años, güey. Te enseñan, no sé ahorita cómo está el sistema ahí adentro, pero te enseñan desde pulir tus zapatos hasta pulir tu arma, ¿no? Limpiarla y todo el pinche pedo. Entonces, o sea, te aprendes a armar y desarmar un arma. Y todo eso es estudiar, estudiar una rutina súper estricta, o sea, es estricta y no se gasta ni un solo minuto en todo el día. Si acaso tienes horas libres después del apagafuegos, pero realmente nunca tienes tiempo libre. Tienes tiempo libre. Siempre, inevitablemente. O a menos que seas muy cabrón, que estés ahí pendejeando, y a lo mejor eso ya lo haces hasta lo último, ¿no? Ya cuando tienes más preocupación por estudiar que por otra cosa. Pero, al menos en el principio, en los primeros años, no hay tiempo que perder, güey. Todo es una rutina, desde que te levantas, desde que vas a echarte la pinche cake de la mañana hasta que te echas la cake de la noche, güey. Y si es que te puedes echar cake de la noche, güey, ¿no? Y si es que puedes dormir unas horas, pero pues todo es chingarle, todo es estar al tiro, todo es cambiar tu vida de civil a vida de milicia, güey, en puntiza, ¿no? Eso es lo interesante. Cambiar tus tenis Reebok por las botas de soldado. Ahí está. Es una frase que se decía en una canción, ¿no? Cuando corrías. Ahí está, corres todo el tiempo. Todo el tiempo estás corriendo cuando eres primer año. Sí, bueno, es entonces, no sé ahorita. Pero estaba chingón. Bueno, entonces ya entras, pasas todo ese rollo del primer año. A los 3 meses te dan la faena, cosa que a nosotros, bueno, a mí me tocó unos meses también, porque pues, ¿te acuerdas que llegó lo de el... Pues que estaba todo el rollo del narco, no querían poner en riesgo a los militares, ¿no? Entonces, ¿saben qué? Nadie sale de uniforme. Ni de faena, ni de nada. Todo pero civil. Pero ahorita yo creo que ya salen otra vez, me imagino, ¿no? Sí. En ese corto tiempo que a nosotros nos tocó de salir de un uniforme, se va a escuchar todo, que están rompiendo la madre, ¿no? Ya que pues ya que bueno, ahí para que escuchen cómo están construyendo. En esos meses que nos tocó salir de faena y de gala, que la gala la usas cuando juras bandera, el 21 de abril, salir de uniforme, güey, fue otro pedo, ¿no? Sí. No, es otro rollo, güey. Todos te piden fotos, casi que se ponen así para que puedas encima de ellos, ¿no?
Es bonito. Es hermoso saber que puedes... Que tienes ese respeto. Sí, y que contribuyes, güey. O sea, no tienes ese respeto a lo pendejo, ¿no? Simplemente porque estás entregando tu vida, güey, a servir a tu país, güey. Entonces, mínimo deberías o podría ser que te tengan ese respeto. Porque estás al servicio de su vida, de la persona. El lema de la escuela naval es para servir a México. Entonces, la banda a lo mejor pues, los ve y piensa y dice, no mames, este vato toda su pinche vida, todo su día está pensando en México, en cómo, en alguna misión, en lo que sea, su trabajo, su vida es el país, güey. Sí, claro. Entonces, obviamente, se merecen ese respeto. Bueno, yo lo veo así, güey. Militares de todo el país. Mi respeto, la neta. Sé que hay de todo. Hay banda que a lo mejor no debería estar incluso en las instituciones o manchan el nombre. Por ser corrompidos. Pero la mayoría, la mayoría. Pero la mayoría es gente buena. El 99.9%. ¿En qué estábamos, güey? De cuando salías. Bueno, de que sirves al país. Sirves a... Bueno, ya regresamos otra vez a la escuela. Si no, esto va a ser muy pinche largo. Sí, no va a ser muy largo. Primer año, te ponen al pedo. Ya, no hay que escribirlo más. Te ponen al pedo, te enseñan todo, juras banderas. Si eres apto para pasar de ese primer año, puede que tengas las posibilidades de egresar o no, como nosotros. Pero si ya pasas, es muy probable. Pero ya tienes a lo mejor un 60%, un 50%. Ya pasaste lo más difícil. Un 50%. Ya pasaste todavía en los filtros, todavía en los filtros de las materias, que eso también es otro pedo. Hay materias que obviamente no son para todos. Y esas materias son primero, segundo y tercero, ¿no? Y ya de tercero, segundo semestre, yo creo que para... No, desde tercero para allá, ya son materias que difícilmente te van a correr. Pero si entras, si pasas de primero y segundo, ahí tú contarás tu historia, güey. Ahí sí, esas materias que vienen, pues, cálculo, matemáticas, ecuaciones, física y inglés. Puta, el inglés fue algo... Que se llevó mucha gente. No, mames, yo creo que ahorita ya debe ser otro rollo, pero el inglés recuerdo que era un pedote para la banda, güey. Y se iba mucha gente buena para lo que estaba haciendo por el inglés. Y tú decías, no mames, ¿es en serio se van a ir por inglés, güey? Sí, pero sí hubo mucha banda. Sí recuerdo que había banda super fibra y que se iba por penacho, así le dicen, por penacho. Pero este es otro pedo, así le decían antes, ¿no? Por penacho. Cuando tú vas de primer año para segundo año, como que tu graduación es... Aprende inglés. ¿Qué? En la jura de bandera. Ah, la jura de bandera es un evento que se realiza el 21 de abril, porque en esa fecha fue cuando vino la invasión norteamericana. El 21 de abril de... la primera escuela fue el primero de... Se fundó el primero de julio de 1897. Y eso estaba en el Museo Naval. Ahí es donde es el Museo Naval. Ahí fue la primera escuela naval. Ajá, entonces la invasión fue un 21 de abril de 1917, si no me equivoco. Si no, por aquí va a estar apareciendo la... Si no me equivoco, sí. Si no, pues ya les digo, estoy bien. Pero... Y en esa intervención norteamericana se fueron directamente contra el puerto de Veracruz y atacaron primero a la escuela naval, entonces que era pues un fuerte militar. Entonces, ¿qué pasó? La historia que se cuenta ahí en la escuela, este cadete Virgilio Uribe, si no me equivoco, salió a ver qué pedo, era así de pinche chismoso, así, aquí me rifo unos tiros. Salió aquí a ver qué onda, se asomó la ventana, ¡fum! Mero en la frente, sentado mi chamaco. Primer muerto, ¿no? Ajá, él es recordado por ser el primer. Si no me equivoco, ¿verdad? El primer cadete muerto. El primer caído, ajá. Y el teniente José Azueta fue... Y el pero él no recuerdo qué hizo, güey. Él fue el primer oficial caído. Ah, va, ahí está. Pero no recuerdo cómo, güey. Pero según yo, Virgilio Uribe es así, ¿no? Se supone, güey. Sí, se supone que es la historia. Ajá. Entonces, por eso, ese güey, perdón, esa persona, es muy respetado en la institución, güey. Uh-huh. Muy, muy respetado, es como que Jesus. Sí, pues si tú das la vida por la nación, por lo general a un comedor, a la parte de las... ¿Que el comedor se llama? De las estructuras, ajá. ¿Comedor cadete Virgilio Uribe? Sí, ¿no? Es que el comedor de la escuela se llama así, ¿sí, no? Sí. Entonces, José Azueta, ¿qué era? Pues el comedor. No me acuerdo. No, pero el comedor oficial, ¿no? Bueno, para que vean, te hacen un subido. Bueno, entonces ahí te hacen aprenderte toda la historia y los orígenes y las raíces de lo que es la escuela, ¿no? Son datos muy importantes, históricos, que te hacen aprenderte, pues, para que valores, yo me imagino,
¿Dónde estás parado? ¿De dónde vienes? Ajá, ¿de dónde estás parado y a dónde entraste? ¿A dónde acabas de ingresar? ¿No? De ahí empiezas a valorar todo este rollo de la milicia, todo el rollo de la naval, todo el rollo de la armada. Bueno, pues ya primer año. Pasa el primer año. Ah, pues, perdón, estaba diciendo la de la jura de bandera, ¿no? Ajá, para la jura de bandera es una preparación fuerte. Sí, sí, una muy buena chinga. Muy fuerte. Muy buena chinga. Y pues es prácticamente culmina, mucha instrucción militar. Ajá. Es donde te pones al pedo en instrucción militar, ¿no? Te paras de sol a sombra. Pues es, vamos a resumirlo así también para no entrar en detalles. Ahí aprendes a marchar, güey. Así nomás, chingón. Hay banda que a lo mejor dice que ciertas cosillas no salieron como deben de salir en ciertas juras de bandera, ¿no? Siempre hay críticas, güey. Pero inevitablemente ahí en Operación Patria, y yo imagino que cuando sales o regresas, cuando es la graduación. Ah, la graduación. Ahí yo creo que con la graduación te terminas de graduar para pinches en marchar, güey. ¿No? En la graduación de cadetes, güey. Pero en la jura de bandera, ahí es tu inicio, güey, en la instrucción militar, en lo que es marchar, güey. Marchar con un arma al hombro en un pinche clima súper pasado de... Y de aguantar, güey. Mucho para que todo salga coordinado y chingón, ¿no? Entonces eran armas... Creo que ahorita ya la cambiaron por la... No sé qué arma traen ahorita, pero es una de fusil, güey. Una de fusil, una de asalto. Antes era el mosquetón. El mosquetón tenía que ir aquí clavado y eran, ¿qué? ¿Como 7 kilos? Era que tú no me acuerdo cuánto. No debía pesaba. De tocar el hombro, no debía de tocar ninguna parte del cuerpo. Uh-huh. Y el cuchillo, la bayoneta, tiene que ir completamente recta. ¿Qué digo? ¿Qué? No. Pues sí. Entonces. Entonces ya de ahí cuando tú terminas. Bueno, para tú salir de vacaciones necesitas un promedio de 8.5 para irte exento de todas las materias. Ya si no debas ir presentando ordinarios, extraordinarios, pues examen de suficiencia. En general debe de sacar entre 9 y 8 para alcanzar ese promedio. Uh-huh. 10, 9 y un 8, yo creo, para alcanzar ese promedio y que te vayas exento en todas las materias, güey. No, pero es que no, en todas, eso es como un mes de vacaciones. En todas las materias tienes que sacar 8.5 o 9, güey. Uh-huh. Sí. Y para que te vayas vacaciones un mes, creo. Uh-huh. Un mes completo. Un mes completo de vacaciones. Si no, pues agarras parte de ese mes que está inactivo en la escuela, que agarran todos de vacaciones, pero en ese mes también vas presentando que los ordinarios, que el ordinario, que el título, última oportunidad y todas las demás, ¿no? O el extra, perdón. Sí. Bueno, es que no sé qué más, cómo hilarlo, güey, ¿en qué ibas tú, güey? Pues ya de ahí, pasando el primer año, hay un viaje de prácticas. Uh-huh. Hay un viaje de prácticas dependiendo qué año pases, es lo que te va a tocar. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos, primer año, se iba en un viaje en un buque. A nosotros nos tocó un viaje corto porque... Ah, porque el buque este, si no me equivoco, el buque este que nos tocó a nosotros, que era el buque Papaloapan, se había ido a dejar víveres a Haití. Cuando las inundaciones, entonces nada más hicimos un viaje bien. Acaban de llegar esos güeyes. Entonces nos hicimos un pinche viaje de un mes, yo creo. Estuvo bien, ¿no? Pero se hacía como de 3 meses ese viaje, creo, si no me equivoco. Sí, iban un chingo de puertos, güey. Y nosotros nada más fuimos de Cuatza a Tampico, güey. Sí, Cuatza y Tampico. De Cuatza a Tampico, te quedas. No, estoy pendejo, ¿cuál? 3 meses, era menos, güey. Fue como un mes, ¿no? ¿De viaje de prácticas? Sí, no, sí, fue como un mes, güey. Fue como un mes o 3 semanas, no me acuerdo, güey. Pero sí, fue de Cuatza a Tampico, güey. Sí, sí recuerdo, güey. Y nos quedamos varados ahí un ratillo, como 2 días, creo. En medio del mar, ahí. A 2 o 3 días, no me acuerdo. Y regresábamos. No, entonces fue menos, güey. Fue como una semana, estoy mamando de más. Sí, fue menos. Pero bueno, hicimos ese viaje. A mí me tocó ese viaje de prácticas en el primer año. Ya el segundo año ya no me tocó hacer el viaje de prácticas de infantería porque era el tema de Bicentenario. Bicentenario. Operación Bicentenario. Ahí va una parte que yo no viví. Yo no me fui de viaje de prácticas con él. Yo salí en ese primer semestre. Ah, claro, sí. ¿Tú fuiste el primer semestre? ¿Tú? De ahí regresé. Volví a hacer exámenes y regresé para el siguiente año. Volví a quedar. De ahí, cuando era mi viaje de prácticas, fue Operación Patria.
tocaron llamada general a las 12 de la noche mientras tú ya estabas esperando irte de vacaciones con la banda. Tocan llamada general. No va a haber, va a haber pura instrucción militar, güey. Fue horrible. Sí, no me acuerdo. Nos quitaron nuestras vacaciones. ¿No salimos de vacaciones, sabes? O sea, sí, pero de viaje de práctica, ¿no? Ah, va. Viaje de práctica. Sí, 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 nada, fue una semana. Fue un día ahí de instrucciones ahí todas puñetas. Pero no estuvo chido. Sí, la neta no estuvo chido eso. Pero sí estuvo, lo compensó obviamente la marchada, güey. En México, claro, nuestro pedo. Yo había hecho una marcha antes de Bicentenario. Ah, no, fue la primera también la mía. Ah, no, yo había hecho una antes. Sí, porque yo para ese entonces llevo en tercer año. Sí, tú llevas. Sí, sí, llevo en tercer año. Cuando pasó lo del Bicentenario. Y fui a Operación Patria un año antes, cuando iba en segundo año. Sí. ¿En qué estábamos, güey? En Patria. Patria, por ejemplo, para mí fue como el detonante que me hizo irme. Hagan de cuenta que Patria nos llevaron un mes a una locación secreta en la Ciudad de México, donde había pura infantería de marina. Pues ya banda del activo. Era el batallón de fusileros paracaidistas ahí en junto al... Ay, ¿cómo se llamaba este? No hay que dar ubicaciones. Pues usted ya lo sabe. Bueno, era ahí el primer batallón de paracaidistas. Estaba ahí como a 15 paracaidistas. Ajá. Estaba ahí como a 15, 20 minutos Fuspar. De la Secretaría de Marina. Fuspar se llamaba. Y estaba junto al Centro de Investigaciones Navales o Centro de Estudios Superiores. Sí, SNAF, ¿no? Sí. SNAF, Centro de Estudios Superiores Navales. También por allá había algo de enfermería. Estaba la Escuela de Medicina ahí, cerquita. Bueno, es una zona muy conocida, güey, en el medio militar ahí en México. O sea, ahí nos quedamos. Y nos quedamos un mes. Un mes de puro marchar también. Esa instrucción militar fue chulísima. Fue chula. Estuvo súper dura. Desde que nos despertábamos, nos permitían un poco más. No nos despertaban tan temprano. No era el mismo levante. Nos despertábamos, si no me equivoco, a las 6:30, güey. Siete. Y en la escuela te levantas 5:30, güey. 5:30, 6. Entonces, es que era obvio, ¿no? Si era una chinga. Era terrible, era súper terrible. Sí, sí, sí. O sea, en algún momento el mahón, que es azul, terminaba así blanco de todo el sudor. En algún momento apestabas como te había veías. Había que sienta así, ¿no? Pues que era algo inevitable, güey, ¿no? Era marchar, de las 9 de la mañana a 12 del día. A veces no había y a veces no había, no, pues el uniforme. O te quedabas dormido, güey, o no había tiempo para lavarlo, güey, o no tenías. No cotorreabas nada más. Y madre, salías con el pinche uniforme todo cerdo y apestoso a todo. Y ya un güey más antiguo que tú al lado. No mames, pinche animal, apestas, güey. Sí. Y tú lo sabías, hasta picabas luego. Sí, guau. Esos son otros temas que dices, no mames, pinche manita. Uno es que hay muchas anécdotas, güey. Hay muchas anécdotas que, pues, la neta, se pueden malinterpretar si las contamos, ¿no? Tal vez. Pero son anécdotas bien específicas del medio, güey, que la neta difícilmente puedes ver. Pero pues es que te comprometías a ser un estudiante de alto rendimiento. Claro. O sea, porque a final de cuentas era lo que tú firmabas, una responsiva de lo que ya venía. Ahí cuenta mucho también que tengas el apoyo también de tus papás, güey. O sea, de tus papás y de la gente que te rodea, güey, porque es algo duro, güey. Yo, papás, muchísimas gracias. Es algo... bien importante, güey. Bien importante. Wey. Sí, también, papá, también muchísimas papás. Gracias. Nunca me había sentido tan apoyado en la vida como en imagínate ese momento. que dejen ir a su chama. O sea, igual ahorita lo ven como lo que sea, ¿no? Pero a tu morrito de 15 años que ya se vaya y que tú sepas que lo vas a ir a entregar pues, a una escuela, ¿no? Los papás firman. En ese entonces firmabas, porque eras menor de edad, güey. Entonces firmabas una responsiva donde simplemente. Te deslindabas. Ajá. O sea, que lo que pasara ahí no había broncas, no ibas a hacerla de pedo. Pero, pues bueno, eso también es una mención importante. Sí. Eso era cuando te ibas a los 15. Igual ahorita a los 18, pues ya estás un poquito más consciente, ¿no? Sí, pero. Tienes un dolor, pero bueno. Sí, eso es. Pues el apoyo de los papás cuenta mucho. Y gracias a mis papás, que me apoyaron en todas las decisiones, güey, tanto en entrar como a la hora de salir. Dijeron lo que tú quieras hacer, ahí estamos. Pero bueno. Sí. Entonces. Hagan de cuenta que ya de ahí fuimos un mes a desfilar todos los días. Después regresamos a la escuela, no sé, como una semana, 15 días.
nos llevaron a Operación Patria, nos llevaron también como un mes al Heroico Colegio Militar. No me acuerdo si fue así, ¿va? Fue en el mismo rato, sí. Es que por lo regular, cuando vas a Patria, en las que no son bicentenario, la que no era bicentenario, te quedabas en el Colegio Militar, ahí dormías y todo, y de ahí te ibas a hacer la instrucción a, si no me equivoco, al Estadio Azteca, güey. Uh-huh. ¿No? Al estacionamiento del Estadio Azteca, güey. No recuerdo si era ahí tanto para Patria, Bicentenario y para la otra. Ah, te lo voy a decir. Ah, no es cierto. Ya me acordé. Para Operación Patria sí fue en el Estadio Azteca y para un antes, la del 2009, era en la Secretaría Marina, güey. La instrucción militar. Ahí en todas las categorías. ¿Te acuerdas dónde fue el desfogue? El del Bicentenario, se estuvo chido. El desfogue bicentenario. Yo no hice el desfogue bicentenario. Ah, no, porque tú eras del histórico. Ah, no, sí lo hice. Pues fue en el. Sí, lo hice o no. Sí, lo hice o no. Fue en el primero. Recuerdo, sí, que la instrucción para el desfogue era en un campo del uh-huh. del ejército, güey. En Campo Marte, ¿no? Campo Marte, ajá. Sí, ¿no? Campo Marte, un punto conocido de la Ciudad de México. Creo, o por ahí, no me acuerdo. Uh-huh. Nos decían los pingüinos, pero aquí íbamos de levita. Sí, pingüinos. Elegante, chulada, por aquí va a estar apareciendo una foto del uniforme. Es un uniforme, te lo van a medir sastres de Ciudad de México, de la Secretaría de Marina. A tu talla, cuando tú respiras, va pegado a tu cuerpo. O sea, hasta se siente bonito, es como de... Va a tu talla, si eres gordo, olvídate. Ah. Si eres gordo, olvídate, pero no, si eres flaco, si eres gordo, no entras. No vas a entrar, no es cierto. No, no es cierto cómo estás. Probablemente te van a meter a dieta, maldito sí, gordo. No, sí, la neta no mames, si vas a una escuela así es porque tienes que estar consciente que vas a un estado físico chingón, no vas a dar penas, güey. ¿Cuántos años tiene que salimos y somos aún personas fuertes? Que creo que el cuerpo que hicimos pues fue en gran parte. Aparte de que ya traíamos como que un rollo deportista, güey. Pues ahí se me quedó a matazos, ¿no? Sí, ya no ahora es muy difícil no hacer ejercicio. O no cuidarte, güey. Claro. Entonces, segundo año, bueno, ya para allá ya nos fuimos bien lejos. Sí. Primer año, pues es un poquito lo más difícil porque te adaptas a la nueva vida, a la vida militar. Es una transición bonita, pero muy... Un aprendizaje muy grande. Muy pesado, pero muy pesado. Muy bonito, muy chingón, muy todo, pero es muy, muy pesado. Incluso ya llegando al segundo año todavía como que hay bandita, y me incluyo, pues, que nos costó, güey, ¿no? Esa transición, güey, porque a lo mejor yo veía gente que estaba afuera echando cotorreo y todo. Pero yo estaba adentro estudiando un viernes en la noche, o un sábado en la noche en una ¿cómo se llama? Litera, güey. Ahí en un pinche cajón y chingándole, porque pues, los exámenes no te corrían. Sí, claro. Segundo año es un poquito más tranquilo. En segundo año, pues así, a grandes rasgos, llegan nuevos cadetes. Te dedicas a enseñarles lo que tus segundos años te enseñaron. Exactamente. Segundos años. Ya sé, dale, bueno. No, ahorita van a salir. Todo lo que pasó allá. Eso sí, es lo que te digo, que no nos tocó vivir la salida de la escuela, güey. ¿No? Hay banda que me contó después, o tú también, o sea, la verdad es que ya no se pierden los rangos, güey, pero esa hermandad de una misma institución, güey, pues se va a hacer más fuerte, güey, ya sí, claro. Esas divisiones de antigüedad están marcadas, güey, tan pinche respeto, sí las hay, pero ya es algo más tranquilo, ¿no? Es como que te estés parando firmes cada que pasa un capitán, ¿no? Pero eso, en la escuela sí lo hace, hay un chingo de cosas que si es capitán en ese entonces, lo veías y te paras y lo saludas, ¿no? Si es un oficial, nada más lo saludas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pero si era capitán para arriba, fum. Buen día, mi capitán, y seguías como pendejo corrido, ¿no? Entonces, no sé ahorita cómo está el pedo, güey. Pero, segundo año te dedicas a enseñarle el primer año, a tus pinches materias. Es un año de filtros, ¿no? De filtros de materias. Ahí es donde vienen las materias pesadas. Pero pues. Aprendes a lidiar un poco con darle órdenes a los inferiores de ti, ¿no? Un año, una generación abajo de ti. Entonces aprendes un poquito y vas viendo qué onda con este rollo del ¿dónde de manda? Las jerarquías y el dónde manda exactamente. Y ya pues pasa tercer año y ya te centras un poquito más en tus materias. Bueno, a mí me pasa así. Ya la banda ya no se preocupa tanto por castrar a la banda, o sea, por enseñar, perdón. Para enseñar a los de primero, segundo año, ¿no? Ya ves que las materias pues son un poquito más específicas y ya hay gente que puede hacer lo que tú tenías que hacer en segundo, pues ya,
lo dejas en los de segundo año y te dedicas a tus pinches materias, güey. Las materias, por ejemplo, de cuerpo general, que también hemos dicho, él iba para cuerpo general. Yo también entré en un principio para cuerpo general, que te graduas como ingeniero en ciencias navales, pero ya están adentro y con la bandita que yo conocía, ya sabes quién eres, que compita. Un compito de fuerza especial que está bien perro, tú también ya sabes quién eres, güey. Por ese güey me hice infante, güey. Por él y por la generación que te mencioné al principio, güey. Entonces mis papás lo supieron hasta después, güey. Ellos iban confiados en que yo iba a manejar buques y todo el pedo, ¿no? O que yo iba a entrar a ese rollo. Madres, cuando digo, no saben qué más, soy infante y que quiero ir a otros rollos, ¿no? No terminé, ajá, no terminé por lo que sea, pero pues. Yo entré para cuerpo general y me fui a infantería de marina en tercer año, güey. Y ya, pues ahí un día decidí salirme, güey. Me tuvieron todavía 2 semanas allá adentro en lo que sí, en lo que no, que por qué te vas, que no sé qué, que la chingada. Te hacen feo, estás pendejo. Sí, sí lo estoy, pero ya me quiero ir. Y pues me salí, güey. Y ya, ahora en nuestra vida ya tomó un giro distinto. Puta madre, completamente distinto, güey, pero. Al final, ya llegando ahora sí a la culminación de todo esto, y nos saltamos también un chingo de detalles, pero bandita que quiera entrar a la escuela es porque va hacerlo bien. Hacerlo bien, enterada a lo que vas, enterada que va, te va a costar, güey, es un sacrificio que te va a costar, pero que una vez que salgas, güey, yo creo, no sé, la bandita que ya salió lo puede decir, vas a ver todos los frutos, güey, de esas chingas de 5 años, güey. Claro. Y son frutos que neta no se comparan con nada, güey. Nada. Desde el cuerpo general, desde los aviadores, que imagínate qué viaje no te vas a echar, güey. Qué aprendizaje no te vas a echar en un viaje de un buque, güey, del Cuauhtémoc. O qué aprendizaje no te vas a echar cuando te mandan con los SEAL o con los marines a Estados Unidos, con una infante de marina, güey. Te mandan a otros países a capacitar. Es una cosa bárbara, güey, ¿no? No digo que México no tenga. Y hacer lo que te encanta. Exactamente. Realmente tenemos unas fuerzas armadas muy. Súper locas. Muy buenas. O sea, porque a nosotros nos tocó ver todo eso. O sea, nosotros. Pues pasábamos por ahí, por lugares que decías, güey. Yo quiero estar ahí. O sea, quiero estar encima de ese. De esa interceptor ahí, súper rápido. Quiero. Que haya cosas. Siempre va a haber cosas turbias en todos lados. Pero. Al menos. Lo que sí hay que reconocer, güey, que esa esencia en la escuela siempre te la mantenían aquí arriba, güey. Tú sales de ahí con una moral súper arriba, güey, con los, con los estándares. Bases y los estándares centrados bien chingones. Todos los valores los tienes acá, cabrón. Que una vez estando en el activo, güey, por X y razón, pase lo que tenga que pasar y a lo mejor tengas que sacrificar ciertas cosas, güey, que aprendiste ahí, pues ya es tu pinche decisión, güey. Pero, al menos creo que estoy seguro y hablo por todos, güey, la banda que está ahí. Cuando estás en la escuela, güey, es un pinche nivel de respeto que para. Y orgullo. Orgullo, eres el orgullo de todos, güey. De todos. Entonces, si logras entrar, carnal, tienes bien pinche orgulloso, güey, porque le acabas de romper la madre a un chingo de banda y. Y enfócate en salir, no seas uno más de la estadística. Exacto. Nosotros, ¿no? Nosotros, escucha a los que te hablan, que al final de cuentas, no me arrepiento de nada. También esa es otra cosa, sí, las cosas pasaron como pasaron, ahora es puro aprendizaje, güey. Gracias a cosas que nada más en la escuela iba a pasar, puedo aplicarlas aquí afuera, güey, ¿no? Claro. Cosas que jamás nadie te va a platicar, güey, y son cosas que te aplicas aquí afuera y dices, no mames, pecas, estás bien pendejo. O en cualquier situación, güey, en cualquier situación. Entonces, pues bonita sea o no sea, si lo vas a intentar, güey. Dale, prepárate un chingo, muy fuerte, porque vas a competir contra un montón más. Los exámenes están perrísimos, neta perrísimos. Los exámenes académicos, por lo que he escuchado ahorita, están más difíciles. Pero locos, locos. Pero locos. Vale completamente la pena. No, mátense estudiando, hagan un chingo de ejercicio, lleguen mamadísimos a la escuela, neta, créeme. Pero más lo mental. Ah, claro. Más lo mental. Sí, pónganse a estudiar. Pero si tienes esas dos cosas, güey, eres. Tienes que estar ahí, güey, ¿no? Si puedes combinar lo físico con la inteligencia chingona y algo de inteligencia, el adaptarse, güey, y lo académico, con fuerza y con entrega, güey, tienes todo, güey. También concienticen, háganse a la idea que si tú también quieres esa vida, vas a hacer ejercicio toda tu vida. Pues también puede ser, los hay, güey, oficiales que. Bueno, vale mal. General. Pero si quieres ser un oficial respetado, o que al menos quieres tener oportunidades para
ascender, seguir creciendo, para seguir teniendo cursos. El estado físico, mental es lo principal. Lo principal, yo creo. Sí. La verdad que ahorita ya está allá afuera, que ahorita son pilotos y que están en operativos bien cerdos y no es una cosa valora, pues lo sabrán mejor, ¿no? Sacrificio, sí. Y pues es lo que en verdad te gusta, güey. Hazlo. Pues entregar tu vida a la armada, entregar tu vida al heroico comunitario, entregar tu vida. No vas a poder hacer otra cosa mejor en la vida. Pero obviamente ahí está el sacrificio, güey. O sea, es tú, escuchen bien, es tu vida entregarla a la armada, güey. No hay más, güey. No es un poquito, no, güey. Toda tu vida va a ser la armada, güey. Y aparte tu familia, güey. Eso sí hay que dejarlo bien claro, güey. Creo que por lo que he visto, pues la banda está todo el tiempo en el activo, todo el tiempo trabajando, güey. Y veo poco, no sé, hay banda que me va a decir lo contrario, corríjanme, igual estoy bien pendejo. Pero siempre veo, y qué chingón, ¿no? Pero siempre veo gente que conocemos subiendo fotos de su trabajo, güey. Y a lo mejor nunca suben fotos que echándose una chela, güey, que echan que en la fiesta. O a lo mejor siempre es menos, pero siempre va a ser o volando, güey, o en operativos, o en el buque, güey, o algo así. Entonces tu vida se vuelve la milicia, güey. Qué chingón. Si es lo que quieres, si es lo que te mueve, si crees que eso te va a llenar en la vida, güey, dale, güey, la neta. A lo largo de esos 5 años vas a aprender a tirar, vas a aprender a armar, desarmar un arma, vas a aprenderte las partes de los buques. Vas a aprender a qué hora sale el sol, a qué hora se desaparece. Vas a aprender a guiar por las estrellas, según lo que entiendo, por lo que me han ido contando. Está chido. Aprende algo más. Aprende algo fuera de lo común. Te vas a hacer un alguien ordenado, güey. Uh-huh. Sí. Ese es agua. Vas a cambiar tu perspectiva de vida, güey. Vas a huevo querer hacer todo ordenado, güey. Como todo con una secuencia, güey. Que nada se te haga de las manos, güey. Bueno, al menos a mí se me quedó eso. Sí, a mí me gustaba. Está chido. A mí me gustaba tener una rutina. A esa edad era como de, pues voy a correr, voy a... Yo precisamente por eso me salí, güey, porque las rutinas y por todo el desmadre fue como, a la verga. Pudo más, ¿no? Pero, pues, si no van bien seguros, pues ese pedo pasa esto y le hacen perder también dinero a México, ¿no? Sí, claro. Yo lo vi hasta después, güey. Toda la inversión que tenía de 3 años conmigo, güey, pues... Se fue a la basura. Para ellos, ¿no? Porque para mí, pues, me dieron... Te dieron algo. Mis papeles, ajá, sí, pero... Pues ya para no hacer el podcast tan largo, pues ya va la historia del por qué me fui al burger. Ah, neta, falta la historia. Cuando fue esto de Bicentenario, yo me fui de Sierra Filas. Los Sierra Filas eran como la escolta de la parte de atrás, no éramos los más malos. De hecho, se supone que teníamos que ser un grupo de... Pues nada más era una sola fila, se tenía que ver pareja una sola fila. El grupo, ¿cómo se llaman? En los desfiles, que tienen que ir por tres filas. Los brigadas, los ranchos, no sé, uh-huh. Las secciones. Las secciones son de tres, entonces ahí puedes un poquito todavía irte guiando un poco mejor, pero solamente de una, pues no, es muy difícil. Yo me acuerdo que cuando era lo de que nos llevaban a la Estrella Azteca, en alguna ocasión llegó el secretario de Marina, cuando recién estábamos empezando a desfilar, nos dio una regañada terrible. O sea, en algún momento sí dijimos, no manches, hay que ponernos al tiro, porque sí estaba... Estuvo chido, Bicentenario estuvo, creo que las mejores cosas que pues pasaron. Desfilábamos de 9 a 12, a veces de 4 a 6, de 4 a 7. Hacíamos deporte, o sea, era puro ejercicio en esos meses, básicamente. Y exámenes, me acuerdo que también, ¿o ya no? No me acuerdo, no. Como que sí nos dejaron libres esa parte. No. Sí, pues tenía que salir bien Bicentenario. Nos aventamos después en el Heroico Colegio Militar un ratote. También marchando, haciendo todo. Y hice todo, y el mero día, sí, el mero 16 de septiembre, llegaron las televisoras, ahí me acuerdo que pasaron, grabando los dormitorios, grabando, pues, a qué hora nos parábamos. Ya tienes que tener todo arranchado una noche antes, alguien te lo tiene que revisar y tiene que decir, eso está al tiro. Y ya, pues te duermes temprano, porque es un día muy importante. Uniforme, botas,
Gorra. Gorra. Espadín. Espadín, si es que llevas espadín o tu arma. Todo tiene que estar. Tú tienes que estar al pedo. Pede. Al mero pedo. Tú pinche te tienes que ver en el zapato. Que estás brillando, el zapato negro, tú te tienes que ver. Sí, tienes que poder peinar a la verga ahí. Uh-huh. Tienes que poder exprimir el pinche grano ahí. Sí. Esto es pego en algún momento. Sí, sí, sí. Pues ya el mero día, pues dijeron, no, pues los cierrafilas no van. Yo me acuerdo que sí dije, no mames. O sea, nos esmeramos un chingo, güey. O sea, nada más era una sola fila. Era muy complicado. Ahí, pues si estuviste conmigo de cierrafila o tú en algún momento fuiste cierrafilas, pues te vas a dar cuenta que fue un trabajo, es un trabajo difícil. Estuvo chido. Bueno, yo no fui historiador, yo fui sección histórica, pero sí estuvo chido. Entonces, pues, yo creo que me quedé en la escuela y dije, no mames, valió, o sea, valió esto. Yo creo que estaba esperanzado y que en algún momento dijera, no, pues sí, me anda a traer esos güeyes, ¿no? Vale. Culero, sí, y ya, pues me acuerdo que me tocó ver el desfile en la tele y ya, ¿estás mi vista, güey? Muy probablemente. Ahí tengo una foto, güey, que me tomó mi hermana. ¿Y la tienes? Pues ya tengo, sí, yo tengo mi face también. Ya apareció. Ya subí mi face hace 10 años. Entonces, pues ya me acuerdo que le hablé a mi mamá y le dije, ¿sabes qué? Ya no quiero estar acá, ya. El berrinche, modo berrinche, igual yo me pasó. Claro. Me pasó lo mismo, o sea, no por eso, pero sí me pasó lo mismo cuando me casé. Sí, tenía 18 años, güey. Ya me voy. Se nos calentó la cámara. Cómprenos una cámara, banda. Vamos empezando. Bien pediches del principio. Bueno, ¿en qué nos quedamos, Arturo? Ah, pues ya después de eso le hablé a mi jefa. Le dije, ¿sabes qué? Ya no quiero estar acá. Ah, me dijo, no, quédate otro rato más. O sea, piénsalo un poco más. Termina al menos pues, un poco de la prepa, ¿no? Dije, bueno, ¿qué falta de aquí a que sean finales, no? Uh-huh. Me quedé, o sea, me quedé un rato más. Un ratote más. Pero de ahí no sé. O sea, simplemente seguí como emberrinchado. Aparte de que ya. No sé, yo estaba enamorado de la escuela hasta ese punto. O sea, como que en ese punto sí dije. Ah, de cuenta que me rompió el corazón una exnovia así. El amor de mi vida. Ah, de cuenta que me rompió el corazón y dije, no, pues ya. Orgullosamente yo dije, ya no quiero, ya. Pues como. Me acuerdo que todavía cuando estaba. Pasé a revisión de examen, o sea, porque mi mamá me dijo que no iba a dar la baja y presentó las necesitas. Claro, el permiso de tu papá. El permiso, ajá. Sí, bueno. Pues dije, pues cómo me voy por materias, ¿no? Me acuerdo que nos dieron de la última oportunidad. Nos fueron a meter a unos dormitorios que estaban apenas haciendo. Y me acuerdo que un amigo, igual, saludos, sé que nos llevamos muy bien. No sé quién eres, pero ¿qué onda? Me dijo, güey, nos van a dar otra oportunidad, o sea, ponte a estudiar. Y yo me acuerdo que él agarraba y en solitera agarraba y se ponía a estudiar, mientras los demás estábamos así como de ya, güey, sáquenme de acá. No quiero estar acá. Sí, sí, lo recuerdo. Sí, fue cuando estaba ya en las últimas semanas que también yo pedí mi baja y todavía me pasaron con psicólogo, con el director, con más privada para decir, ¿por qué te vas, güey? Entonces, todavía en ese lado sí tuve también como que mucho apoyo de, pues, de la bandita, güey. Pues de, bueno, hay un chingo de banda que se me igual, ¿no? Pero pues sabrán con quién me llevaba mucho, güey. Con el Arronis, güey, con el Carrasco, con pues, Porras, ni se diga, Melvin, me acuerdo, Castilla. Bueno, voy a decir un apellido para que me diga, ¿qué pedos puede haber, güey? ¿Quién más? Dimas. Así que yo recuerdo, un Núñez Vidobro, también que no salió, pero también era los pesadillos ahí. Balanceo Ledesma, güey. Bueno, son de mi brigada, güey, de ahí de tu brigada para arriba, de Ubaldo Núñez, que paz descanse, güey. Un güero alto, güey. Sí. Y pues un chingo de bandita, güey. Un chingo de Galán Cortés, güey. Pues un chingo de banda, pues. De abajo, de popa, babor, puta, también.
Ojeda, la madre, ¿quién, güey? A ver, ¿quién más? Es un chingo, ¿verdad? No, ya no me acuerdo, güey. Yo también ya casi no me acuerdo. Pero de los que acabo de mencionar, pues era con los que más me llevaba, güey. Yo creo. Si estoy olvidando a alguien, pues ni pedo, güey, ¿no? Pero igual ni se acuerdan de mí. En fin, entonces, ¿en qué quedamos después de toda esta anécdota? Pues que salgan, o sea, que lo intenten, que entren. Inténtenlo. Y salgan. Y si están adentro. Pues, ¿qué más les contamos? ¿Un poquito de la rutina? Rutina, así rápido. Para. Yo creo que hay que hacer videos más adelante de situaciones específicas, si es que a ustedes les late todo este. Una rutina. No nada más va a ser de esto, no va a ser eso. Tenemos historia, yo creo que de todo. O sea, no nada más de la nada. Hemos tenido historias. A partir de eso, pues, de que nos fuimos a estudiar y todo el pedo, podemos hablar cualquier pendejada, ¿no? Y hacer videos de cualquier pendejada. Sí, pero claro. Bueno. Rutina, así rápido, te levantabas, si no me acuerdo, 5:30, 6 de la mañana. Te ibas a correr un rato, regresabas, te bañabas, desayunabas a las... 7. No, así te ibas, entrabas a clase, güey. Desayunabas como 6, como a las... No, estamos mamando. 5:30 te despertabas, a las 6 te ibas a bañar, 6:30 te pasabas al comedor. Comías como en 15 minutos, güey. Sí, es que no recuerdo. Y a las 7 ibas a tu primera clase, güey. De 7 a 8, tocaba la clase. A las 8 era pasar bandera, que eso no es la bandera, pero en pro. Pero en super pro. No hay mamadas de las pinches escuelas. No, aquí bien perro. Perrísimo. Todos los días, gente. Todos los días, y no, perrísimo. Una cosa que hasta te dice la piel todos los pinches días. Y a las 8 regresabas a clases de 8 a 1. A 1, ajá. De ahí otra vez. Ibas a dejar tus cosas al dormitorio. Regresabas a lista para comer. Lista general, si había revista general, pues echabas una marchadita ahí para la pinche banda turista que llegaba a ver qué pedo, ¿no? Ya entrabas al pinche al comedor, pues. Comías en una hora, ahí sí estaba una hora de comida. Estaba como de 2:30, 3:30, más o menos. Poco menos. Porque de ahí te ibas depende de tu antigüedad. Y ya de ahí salías 3:30 a comer, ibas a tu dormitorio, lavas los dientes, ibas otra vez por tus cosas. ¿Taller? Porque te tocaba taller de 3 a 4. De 3 a 4. De 3 a 4 regresabas que a taller o alguna cualquier otra clasecilla que te tocara. Y de 4 a 6, deportes. Llegabas en chinga, te cambiabas de deportes y vámonos. Así, o sea, eso le estoy hablando que el cambio de llegar de tu taller clase de 3 a 4 lo hacías en... 5 minutos, güey. Corriendo. Y bueno, la escuela es grande. Entonces todo fue chingues, man. Y vámonos a deportes. Y llegabas a pasar lista de deportes como 4:10. Ya 4:10 ya era muy tarde, güey, ¿no? Sí, 4:10 ya. Y en chinga, correr. O si eras infante, te ibas a correr otra vez como pinche loco. O si tenías algún talento, te ibas a algún deporte. Hay un deporte, pues que había, si había fútbol, si había box, que había básquet, natación. Todo ese. O sea, eso. Había diversas. Ahorita ya no más todavía. Creo que está súper más cabrón. El gimnasio ahorita está súper fresa, güey. Las instalaciones están súper chingonas. Sí, ahorita ya. Si entras ahí, eres una verga. Ya, no hay nada. Aprovechalo. Aprovechalo, ¿no? Entonces, ya terminabas deportes a las 6, regresabas a bañarte a tu dormitorio. Si no, ahí sigue, ¿qué más? 6, te bañabas igual como en 15 minutos para estar... 10, 15 minutos, depende de tu antigüedad, güey. ¿Pero de ahí qué había? 6:30 comedor, güey. Ah, 6:30 comedor. Media hora de comida, de 6:30 a 7, y de 7 a 8, de 7... Como de 7 a 7 a y media, ¿no? No, porque pasaba lista es de... Es que de 7 a 8 era hora de estudio. Sí, estoy confundido, de 6 a... Como de 6 a 7. No era una hora de comedor, güey. Sí, era como de... 6:30 a 7. Porque pasaba lista de 8 y ya de ahí te quedabas estudio obligatorio de 8 a 9. Y ya de 9 ya libre. De 9 a 10 libre y a las 10 para juegos. Entonces, si llegabas como. No, llegabas, salías a las 6 de. Ya. Salías a las 6 de deportes. 6 a 6:30, 6:40 te daba chance de bañarte, de lo que sea. Y ya de ahí pasabas a comedor a las 7. De 7 a 7:30 comías, güey. Llegué otra vez al comedor, lavarte el hocico, todo el pedo, que pasar por la ropa, que ir por ropa a la lavandería. Ah, no, eso ya después, ¿verdad? Eso ya después. Y bueno, estás olvidando. Comías todo el rollo y ya llegabas a las 8 a pasar lista de 8. Uh-huh. Lista de a las 8 de 10 minutos y de ahí de 8 a 9, lo que da de tiempo, estudio obligatorio. ¿Estudio obligatorio? Que era estar en el salón, ¿no? Y
pues también platicando con la banda, echando el cotorreo, pichando la reta en ese entonces de Halo, de Halo, en el salón, me acuerdo. Estaba chido. Pues era una hora que ya estabas un poquito más tranquila, así es que no la habías cagado en el transcurso del día y no llegaba algún antiguo a, pues a tomar parte en el asunto, ¿no? A corregirte, ¿verdad? Pero si no, estabas súper tranquilo ahí en tu salón, echando cotorreo y una horita, decías, puta madre mía. Y de ahí pasabas a colación, por ejemplo, y ya te ibas a tu dormitorio con una torta, con un agua. Obviamente esto, le repito otra vez, y es que es muy importante porque hablamos desde una perspectiva cuando hace años, ¿no? Y cuando entramos de primer año, güey. Cuando pasas a segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, quinto, perdón, pues los privilegios son súper... Entonces todos esos tiempos se van haciendo más grandes. Tienes un chingo de colchón, ¿no? A lo mejor ya ni vas a lista de 8. Bueno, eso entonces depende de cada quien. Lo correcto es que vayas y cumplas, pero... Pues ya con cierta antigüedad, yo recuerdo ya que es como está ahí, ¿no? Ciertos privilegios y les digo, o sea, se enfocaban, yo recuerdo, más en estudiar, güey. Que no era como hacerse pendejos o huevones, no, güey. Yo me acuerdo que quien hacía eso o aprovechaba ese tiempecillo para echarse una estudiada más, güey, o para echarse 15 minutos de dormir así en corto y vamos a la chingada, porque tenían que entrar a guardia, porque eran guardias de turno, güey, que eran son más pesados. Que es todo el pinche día tú eres guardia de turno, entonces no tienes horarios, todo el pinche día estás de guardia, güey. Todavía estás a disposición. Ya exactamente. Pues desgraciadamente se nos terminó la pila. Espero que se les haya hecho muy entretenido. Noé, muchísimas gracias por haberme ayudado con este podcast. Si este podcast llega a 5,000 likes, vamos a continuar con esta sección de la Escuela Naval. Ahí abajo en los comentarios déjenme, pues, qué más les gustaría saber acerca de la rutina, acerca de los uniformes, acerca de las ceremonias, acerca de los desfiles, patria bicentenario, jura de bandera, acerca de las instalaciones, de los dormitorios, de las aulas. Cualquier cosa, cualquier duda que ustedes tengan, ahí abajo déjenmelo en los comentarios. Igual voy a fijar un comentario, si quieren que traiga algún egresado de la Heroica Escuela Naval Militar. Este comentario tiene que llegar a 30,000 likes. Hermano, espero verte muy pronto. Espero que se llegue a la meta para poderte traer este podcast. Tú ya sabes quién eres, ya te pido la entrevista. Entonces, banda, espero que se suscriban, que me den un like, que me apoyen en esta nueva sección que es de podcast. Y nos vemos por el camino, banda. Bye.